Bien, un saludo muy cariñoso con ustedes, Padre Agustino Miguel Torres. Y hoy es martes de la quinta semana de Cuaresma y esta es tu meditación para el día. Lo estamos tomando de Juan capítulo 11, versículos 7 a 10. Y dice la palabra: Al cabo de ellos, los dos días de demora, dice a sus discípulos: Volvamos de nuevo a Judea. Le dicen los discípulos, rabí Hace poco los judíos querían apedrearte. ¿Y vuelves allí? Jesús respondió, no son doce las horas del día. Si uno anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero si uno anda de noche tropieza, porque no está la luz en él. Dijo esto y añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, se curará. Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, pero vayamos allá. San Francisco, no sé si conoce mucho de su vida. Él recibió este su llamado, el principio de un llamado cuando él pensó que él tenía el llamado o el destino de ser un gran caballero. O sea, él quería ser un gran caballero, un gran soldado luchando por la iglesia, ¿verdad? Y él consiguió su armadura, su caballo y su espada. ¿Y qué sucede? Bueno, pues este, yendo hacia un pueblo de Italia que se llama Apulia, él se enferma. Y, y los soldados que estaban viajando con él estaban tan fastidiados con él. Y él, en, en, en su enfermedad, tuvo un sueño. Y en ese sueño, pues el Señor le preguntó: Francisco, ¿quién quieres seguir? ¿El mendigo o el Señor? Y San Francisco respondió, pues el Señor. Y luego la voz le preguntó, entonces, ¿por qué estás siguiendo el mendigo? Hablando de este señor de Apulia que estaba juntando un ejército. Y Francisco preguntó, entonces, ¿qué, qué, qué hago? Y la voz le dijo, regrese a Asís y allí escucharás lo que tienes que hacer. Y San Francisco regresó. Pues podemos imaginar que no fue tan alegre, verdad, este a la, la bienvenida de, de su regreso, porque muchos pensaron que él era cobarde, muchos pensaron que él no quería quería ir a guerra, muchos pensaron lo que pensaron. Pero en esta en este evangelio vemos como el Señor nos, nos quiere ayudar a entender algo. De que el plan de Dios es para que creamos. O sea, si el Señor te está pidiendo algo, hay que tener esa confianza en Él. Y hay que, hay que saber que lo que Él te está pidiendo es para nuestro bien, aunque no lo entendemos en el momento. Ah, los discípulos no entendieron por qué tenían que regresar a judea porque ellos estaban pensando solamente de su propio bien ellos no querían ser matados apedreados verdad pero el señor quería algo más y él él dijo Vamos a Judea porque Lázaro ha muerto, pero ellos no entendían, pensaban, bueno, pues si él está dormido, entonces él va a estar bien. No, no, él está muerto, Jesús le dijo. Y, 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 y esto es para tu bien, dijo, para que ustedes vean, porque los discípulos, los que estaban caminando con el Señor, aún no entendían que Jesucristo estaba hablando de su resurrección. Cuando San Francisco regresó a Asís, pues este, muchos se burlaron, burlaron de él, él iba a, un, a un, este, una capilla que ya estaba en ruinas simplemente para rezar. Y pensaron que él se estaba convirtiendo en un loquito, ¿verdad? Y él estaba allí y diciendo, Señor, Señor, muéstrame tu voluntad. Y al fin él escuchó una voz, Francisco, Francisco, repara mi casa que estás viendo está en ruinas. Y bueno, pues San Francisco empezó a reparar la casa, no solamente de esa capilla, pero de la iglesia entera con su entrega total. Es decir, que él tenía que regresar, él tenía que escuchar esa voz, no entendiendo para poder después entender el plan de Dios. Yo sé que el Señor está haciendo algo en tu vida. Yo sé que el Señor te está pidiendo algo. Confía en Él sin entender todo, pero confía en lo que tienes por seguro de que el Señor te está pidiendo. Y tarde o temprano Él te mostrará por qué. Nos vemos mañana en esta meditación diaria. Pase bien.